parece que hay que hacer una especie de declaración muy inicial de que sobre la antropología hay múltiples interpretaciones. Quizá ninguna de las disciplinas académicas de las ciencias sociales tenga tan fuerte, tan complejo el conflicto de su definición. Y eso ha sido así eternamente, dado a que al inicio de la disciplina se hizo un compromiso quizá muy fuerte cuando se declaró que el objeto de estudio era o bien el hombre o bien la cultura. Y esos son conceptos densos, atravesados por múltiples cosas. Y en muchas ocasiones uno encuentra, así como decía Snow, de las dos culturas, la cultura de las ciencias duras y la cultura de las humanidades, de las ciencias blandas. Uno parece encontrar en el interior de la propia antropología varias culturas, ¿no? Varios modos de ser antropólogo, desde aquellos que apuntan por la erudición más completa, más compleja, hasta aquellos que piensan que la antropología debe de resolverse en el acto político, en la praxis, ¿no? Y me parece que unos y otros tienen todo el mérito de llamarse antropólogos. En ese sentido, hay una especie de, no sé, sentimiento que une a esta diversidad. No sé en qué pueda basarse esa comunidad de intereses, ¿no? Pero me parece que, aunque no lo asumamos formalmente en nuestra cotidianeidad, todavía en muchos de nosotros está la idea de que la antropología es aquella disciplina que puede integrar distintos niveles de realidad de ese objeto que se propuso, el hombre, ¿no? Y que efectivamente es necesario ligar los aspectos biológicos de la naturaleza con los aspectos que están por completo ajenos a esta naturaleza, ¿no? Todo lo que ha sido y todo lo que vendrá. En momentos demasiado optimistas quizá, rayando en cierta novelística de la ciencia ficción, yo me he imaginado que como parte del primer grupo que establezca contacto del cuarto tipo, tiene que estar ahí un etnólogo, un lingüista, si no va a ser imposible la relación con los extraterrestres. Digo, exagerando el asunto, ¿no? Porque a fin de cuentas, muchas experiencias nos hablan de eso. Los nativos fueron vistos en algún momento, no como extraterrestres, pero sí como alguien ajeno por completo a la vida del que hablaba, ¿no? Siendo esta una realidad analizada también por un formidable artículo de George Stocking cuando habla de los orígenes de la antropología, me parece que la antropología hay que concebirla, como decía mi viejo maestro Roger Bartra, más como un campo intelectual que como una disciplina, ¿no? Un campo intelectual recorrido por muchas disciplinas, con muchas combinatorias de disciplinas. Por ejemplo, yo me inicié como antropólogo muy interesado en el aspecto de la producción agrícola, ¿no? Y puedo decir que mi llegada a la Universidad Veracruzana estuvo marcada por un viraje que hubo en la facultad, que era netamente culturalista o dominantemente culturalista. Y llegué yo y otras personas y les propusimos algo: concebir a los indígenas no solamente como indígenas, sino como campesinos, es decir, como gente que producía, ¿no? La cuestión en aquel momento, estoy hablando de hace 30 y tantos años, fue una conmoción, un rechazo, ¿no?
por el esquema mismo que privaba en la Facultad de Antropología local, de que era netamente culturalista, ¿no? Y hubo rechazo a todo esto y claro, quienes recogieron la idea fueron estudiantes jóvenes que, habiéndola recogido, dieron incluso un paso adelante pidiendo reforma al plan de estudios ante las nuevas presiones, necesidades sociales y políticas que había en el momento. Estoy hablando de fines de los 70, donde efectivamente en la década del 70 hubo una serie de movimientos campesinos en todo el país: Morelos, Hidalgo, Oaxaca, Sinaloa, luchas de jornaleros, luchas de campesinos por sus tierras, por restitución, por la defensa de los bienes comunales y ejidales. Era lo vivo, pues, de la antropología, ¿no? Y no aquella minuciosidad y aquel encanto con que hacían las cosas los culturalistas en ese momento. A lo largo de este tiempo he aprendido que finalmente, como en el juego del béisbol, el antropólogo tiene que ir a primera base, segunda base, tercera base, pero regresa a la base. Es decir, tiene la oportunidad de loquear, pues, ¿no? Plantearse problemáticas imposibles, pero que tiene que regresar a la base clásica de la antropología, ¿no? Y creo que la base clásica de la antropología es sencillamente una criatura que la es a la vez naturaleza y otra cosa más, es transnaturaleza, ¿no? Pero ahí es donde se abre peligrosamente un universo inabarcable, porque se trata ni más ni menos que del imaginario de esa criatura, ¿no? Un imaginario en donde están desde sus miedos hasta sus deseos, ¿no? Todos confundidos, siguiendo líneas y organizadas como prácticas políticas, epistemológicas, festivas, rituales, en fin. En ese sentido, me parece que la antropología siempre estará en crisis. Y aquí quiero decir que no hay que temerle a la palabra, ¿no? Quizá ese estado sea el mejor de la antropología, una crisis permanente que asegure una serie de cosas en cada momento, pero que se deshaga de otras para adquirir nuevas, ¿no? Y yo diría que también ese es el destino del conjunto de las ciencias sociales, so pena de caer en un determinismo y en un positivismo que crea que las cosas ya están explicadas por completo y que no hay que hacer nada, ¿no? En ese panorama yo no me sitúo precisamente en los lugares de vanguardia. Me parece que al respecto de esto hay muchas cosas que influyen para tomar una postura u otra. Entre otras que influyen está la experiencia y la edad, por ejemplo. Creo que es muy natural cuando uno es joven pensar que aquello que recibe como legado epistemológico o teórico es insuficiente y que debe de buscar más cosas. Me parece que es normal, ¿no? Yo mismo lo hice, pues. Pero que llega un momento en que hay que ponerle fin a esta carrera y decir, me quedo con estos elementos para entender la realidad, porque si no, si estoy experimentando y experimentando y experimentando, nunca la voy a conocer, ¿no? O voy a conocer siempre versiones parciales de ella, según el tipo de herramientas que utilice. Entonces, a lo mejor en cierto momento uno dice, quiero pensar las cosas de un solo modo. Elegir el terreno en que quiero pensar esas cosas y olvidarme de quizá las nuevas tendencias, porque esas nuevas tendencias siempre van a desmistificar lo que yo haya hecho, ¿no? Siempre van a poner en crisis lo que yo haya hecho. Y si nos vamos de crisis en crisis, jamás diremos nada, pues.
Entonces, yo siento que en la antropología mexicana hay todo este tipo de investigadores y profesores y estudiantes, ¿no? Aquellos que buscan lo nuevo, ¿no? Y creo que está plenamente justificado eso. Y aquellos que buscan de alguna manera llevar a cabo lo que en algún momento les llamó la atención como parte mismo de su proceso crítico. En mi caso, por ejemplo, últimamente he optado más por una visión estética de la realidad. No tanto ¿cómo decirlo? Por menospreciar lo político, lo activo, sino porque quiero tener también placer en mi reflexión, ¿no? Finalmente los antropólogos también somos hombres y mujeres, pues, formados con una sensibilidad, con una estética, con un gusto. Y no solamente tenemos diferencias de sexo y de clase, sino también de etos y diferencias estéticas, ¿no? Y en algunos casos, la impronta, la necesidad de estética puede surgir como algo insospechado. Hace días, platicando con mi esposa acerca de unos huipiles poblanos y oaxaqueños, vistos a cierta distancia, son códices, los bordados que traen. Son códices, ¿no? Son propuestas, no solamente estéticas, de color, de habilidad textil, sino también son mensajes, son historias que se cuentan, ¿no? Son animales, plantas, aquellos compromisos simbólicos que la gente de esa etnia hizo con la naturaleza, que lo expresa en el bordado, ¿no? En una habilidad. Y veíamos la conexión entre ciertos huipiles oaxaqueños y otros poblanos. Y mi esposa me preguntaba, ¿y cómo es posible esto? Y yo me atreví a decirle, pues a lo mejor por lo mixteco. ¿Y qué significa eso? No, pues lo mixteco tanto habitó Puebla como Oaxaca. Y ahí, de ahí surge el mismo diseño del huipil, aunque los motivos sean otros, ¿no? Entre una banda que cruza y una que baja de ciertos huipiles oaxaqueños y la misma trama en ciertos huipiles poblanos, casi los mismos colores, o la significación de los colores, el verde, por ejemplo, que es un color muy preciado en la estética mesoamericana, pero también en la estética barroca, porque significa el jade, ¿no? Y vieran ustedes que eso puede producir también placer de conocer, ¿no? Es decir, idea de que uno esté entendiendo el mundo, porque pues ya no tenemos ni el ánimo ni la fuerza para pedir un cambio epistemológico total, ¿no? Es decir, ya no quiero trabajar más buscando, más bien quiero ver lo que he encontrado, ¿no? Y en ese sentido, por fortuna siempre habrá gente que busque y gente que haya encontrado algo. Yo veo a mi alrededor y alabo y me da mucho gusto que haya gente que siga preocupada por todo tipo de acciones, ¿no? Me parece que hay el suficiente número de acciones sociales como para ocuparnos a todos los científicos sociales. Y no, nadie debería de tener el derecho de privilegiar el suyo como el verdadero, sino más bien colaborar, ver los puntos de unión, ¿no? Los puntos
de inserción, de cruce entre cierto tipo de conocimiento y otro. En la Revolución Rusa, por ejemplo, se sabe que cuando Mayakovsky iba a leer algún poema, se reunían en la Plaza Roja de Moscú 50.000 personas. Cuando yo supe esa cosa, me preguntaba, ¿50.000 personas queriendo escuchar poesía? ¿Eso es posible? Pues sí. ¿No? Es decir, y creo que eso es tan formidable como una toma de tierras, como una lucha sindical, ¿no? El asunto es generar, pues, en la gente y acompañarla en ello, aquello que exprese su vitalidad. Y esa vitalidad se expresa de muchas maneras, ¿no? En una fiesta, en un ritual, en un banquete. En ese sentido, me parece que es necesario que los investigadores se ocupen de las cosas más urgentes de la vida de los mexicanos, pero también de aquellas que parecen no ser tan urgentes, ¿no? Aquellas que en su modestia me parece que contribuyen de algún modo a hacer la vida de la gente que vive la vida, y que eso es también necesario conocerlo. En ese sentido, creo que la antropología es generosa, es una nodriza increíble, ¿no? Que da el pecho a toda la camada, pues, ¿no? Aunque la camada sea diferente entre sí. Y que debe de haber efectivamente un vínculo que une estas diferencias de la búsqueda que los antropólogos hacen en la realidad, ¿no? Es decir, me parece que esto que puede unir es que no perdamos de vista el compromiso complejo, pero sencillo, nada simple, sencillo, el compromiso complejo que tenemos de entender a esta criatura, a nosotros mismos, ¿no? Y a las formas diferentes de ser nosotros. Y que todo el mundo tiene derecho de decir nosotros, ¿no? ¿Quién sabe cuándo nos unamos en algo? Quizá solamente una invasión extraterrestre nos obligaría a los humanos a unirnos. Y al ver las diferencias que hay, por ejemplo, el movimiento islámico con sus loqueras y todo eso, ¿cómo ansío una invasión extraterrestre? Para ver si así nos podemos unir. Es decir, que judíos y árabes estén juntos, pues, rechazando a los extraterrestres, ¿no? Quizá mi visión sea muy de película, de acción, pero si algo nos desunió, me parece que hay que buscar aquello que nos une. Pues yo diría que si no hubiese esa preocupación que finalmente se volvió institución, la pregunta del hombre, el hombre más simple es antropología, ¿no? Y creo que, aunque no lo admita, el hombre simple y el hombre complejo finalmente es lo que se preguntan es, ¿quién diablo soy, no? ¿Qué hago aquí en la tierra, pues? Y ante esa pregunta, pues hay millones de respuestas. Acuérdense ustedes que Nezahualcóyotl decía, pues no soy nada y quizá lo que aspire es que algo de mí quede sobre esta tierra, al menos cantos, al menos flores. Es el poeta, ¿no? Me parece que necesita
confianza, humor, ironía, belleza. Es decir, a pesar de lo grotesco de la realidad, hay que expresarlo bellamente. Hay que atraer a la gente hacia la resolución de las cosas y no hacia el horror por ellas. Y me parece que algunos lo que más muestran es el horror hacia ellas. Y en vez de atraer simpatizantes a la causa, alejan a la gente. ¿No? Me parece que muchos antropólogos deberían de reflexionar mucho en aquella idea de que del principio de esperanza, de que finalmente hay un sentido de la esperanza en todos nosotros que debemos de hacer efectivo y real. No es nada raro entonces que metafóricamente en la famosa caja de Pandora la esperanza es la única que haya quedado. Y me parece que la metáfora nos dice muy claramente que es nuestro punto de partida si queremos resolver ciertas cuestiones, ¿no? Sin duda. Esperanza no es un llamado a la pasividad, ¿no? No es, creo que hay versiones de esperanza. Recuerdo haber escuchado esta palabra primero en boca de sacerdotes católicos, como un valor fundamental. Pero dentro de esta lógica, la esperanza parece ser pasiva, ¿no? Es una esperanza providencialista, que espera de Dios. Me parece que la esperanza humana es otra, debería de ser otra, ¿no? Es la de pensar seriamente y asumir las actividades que competan a su ámbito real, asumir una serie de compromisos mínimos y máximos con el mundo y con la vida, ¿no? Es decir, para mí la esperanza es un compromiso, histórico, ¿no? Con la realidad, con la naturaleza, con las personas, con los objetos, con los animales, con el horario mismo, ¿no? Con la noche y con el día, pues. Es sentirse vivo y no atrapado en medio de las grandes ideas que buscan consolidar su poder o las grandes ideas que pretenden abolir ese poder sin ofrecer nada más que la gran idea de que hay que abolirla o que hay que mantenerla. Mientras tanto, tenemos que vivir. Y me parece que vivir puede ser ese compromiso esperanzador en donde uno desee para otros lo que también desea para sí mismo. Y creo que esto puede asumir la esperanza muchas formas de ese compromiso, desde un compromiso muy activo hasta alguien que en acciones mínimas contribuye a una especie de bienestar a su alrededor. En ese sentido, creo que la antropología, una de las tareas que puede hacer es darle a la gente aquellos elementos que le permitan entenderse a sí misma, ¿no? Y creo que la gente en ese sentido es muy sencilla, no necesita de conceptos complejos. Con unos conceptos muy sencillos puede entender de que finalmente vivir es un compromiso también. Es decir, vivir es esperanza, pues, ¿no? Y que puede mejorar su propia vida con esas pequeñas acciones. No me queda ninguna duda de que antropología es pedagogía, en el mejor sentido del término, ¿no? Es aprendizaje, es enseñanza.
la doble relación aprendizaje-enseñanza, y que criaturas como somos, alguien nos ha definido como el animal que aprende, ¿no? Bueno, aprovechemos esa definición, esa necesidad de aprender. Efectivamente, todos tenemos que aprender, todos, al nacer. El código fundamental con que vivimos no es un código naturaleza, ¿no? Es un código otro. Necesitamos hacerlo armónico con el código naturaleza. Creo que eso implica un compromiso con ambas partes, con el código de la naturaleza y con el extra código que nosotros pudimos construir como especie. Sin duda fundamental, creo que lo decía hace rato, la vida es pedagogía en el mejor sentido del término, ¿no? Debería de ser una idea gigantesca en todos los hombres que debemos de aprender, que la única manera de ser es mediante ese aprendizaje, no de otro modo. Y no hablo de que aprendamos todos lo mismo. Creo que esto no es posible. La diversidad humana es el señalamiento mismo de que el aprendizaje ha sido una elección civilizatoria, dice cierto texto, ¿no? Cada uno elige civilizatoriamente cómo vivir su vida. Creo que allí debería de haber un respeto mutuo por esa elección que uno hace. En ese sentido, por ejemplo, los antropólogos hemos hecho también una elección, y creo que esa forma de elección es justamente la esperanza que tenemos de nosotros mismos, de la disciplina que practicamos, ¿no? A eso me quiero referir. Me parece que esto queda en manos de cada uno. Creo que no está en manos de los profesores. Me parece que está en manos de los que reciben ese aprendizaje. Y tienen ellos que hacer un compromiso justamente con sus semejantes para que ese conocimiento adquirido no se quede en las aulas. El profesor es solamente un divulgador, ¿no? Alguien que pone al tanto a los estudiantes de que hay diversas y fructíferas formas de pensar y de actuar, y que cada uno debe de hacer la elección posible de su vida y de su acción. Me parece que si esto implica una especie de tarea misionera, no me desagradaría que fuese visto de ese modo. Me parece que cada antropólogo debería de considerarse como un misionero. Es decir, un misionero cuya misión sería justamente hacerle ver a los hombres ese compromiso de esperanza que tiene con la vida. Me parece que ese es el trabajo individual que debemos de hacer, justamente, ¿no? Por fortuna, creo que la antropología demanda una mente crítica, pero también persuasiva. Y en ese sentido, la crítica tiene que ser acompañada por la persuasión. Es decir, Voltaire decía, por ejemplo, ante la insistencia de alguien de expresarle sus ideas, Voltaire le decía que estaba dispuesto a escucharle, pero que debería de ser tolerable lo que dijera para no sentir el rechazo de la intolerancia. Es decir, si hemos de llamarle la atención a alguien,
Me parece que ese llamado de atención debe de ser persuasivo y no intolerante. Que en primer lugar hay que saber los motivos del otro para poder decir algo. Y que seguramente hay que indagar y aclarar esos motivos como motivos posibles, señalando los límites de su violencia hacia los demás. Es decir, cualquier propuesta sería buena siempre que fuese tolerante también, tolerante consigo misma, tolerante con los demás. No combatir la intolerancia con intolerancia, porque con eso no llegamos a ningún lado, ¿no? Sino permitir que, en todo caso, hacer un reclamo respetuoso, para decirlo de otro modo, ¿no? Pienso de ti que estás haciendo esto mal, pero lo pienso por estas razones. No quiero cambiar tu punto de vista, sino solamente quiero que conozcas otro punto de vista. Me parece que esta sería la mejor manera de llevar eso, de aterrizar eso en cualquier terreno que uno quiera trabajar. Como muchas otras disciplinas, la antropología es autorreferencial, pero como pocas disciplinas, me parece que la antropología es fundamentalmente dialógica, que no puede fundamentarse solamente en su propia razón. Y esa es la locura de los antropólogos. Aquello que otras disciplinas no ven porque no cede un terreno. El antropólogo en ese sentido es un ser que se atreve a lo peligroso, pues, ¿no? Que está dispuesto a la evanescencia de sus ideas. Y justamente eso solamente puede darse en el diálogo y en la reciprocidad. Me parece que hay que vivir la realidad que uno quiere indagar, solamente de ese modo. Es decir, el diálogo no es un guión previo, ¿no? El diálogo se hace en el mismo momento, porque es reciprocidad, ¿no? Yo tuve trabajos de campo en muy diversos lugares. El primer lugar en el que lo tuve fuertemente, así de estar todo un año en el mismo lugar y más de un año viviendo cotidianamente, consumiendo lo que ahí se producía, bla, bla, fue en el Valle del Mezquital, entre otomís. Era lo más diferente a lo que había conocido y vivido como parte de un grupo étnico. Yo soy zapoteco y los zapotecos tenemos una idea a veces muy egoísta de nosotros mismos, muy imperiosa, muy, algunos dicen que vanidosa, ¿no? Siglos de cierta actividad nos han hecho creer que estamos por encima de muchos. Mi experiencia vital entre los otomís parecían confirmar esta idea que de sí mismos tienen los zapotecos al ver a los otomís en sus gestos, en sus modales, asumir posturas de humildad y de sojuzgamiento, agachar la cabeza, escuchar, no ver al interlocutor a los ojos, ¿no? Permitir que el comerciante le arrebatara su mercancía que iba a vender, sus ayates, sus sombreros de palma en 3 pesos, cuando el tiempo social de trabajo que había permitido la construcción de ese sombrero eran días para ser recompensado por 3 pesos. Y en aquella práctica, aquel trabajo de campo, yo decía, esto no pasaría con un zapoteco. Un zapoteco no permitiría ese trato por parte del otro, ¿no? Y decía en aquel momento, de esto ya hace 30 y tantos años, ¿en dónde está el orgullo?
¿no? Como dice la canción, ¿en dónde está el coraje? ¿En dónde está el orgullo? Porque un zapoteco no permitiría eso. Eso fue suficiente para hacerme ver que mi orgullo zapoteco debería de guardarlo en el closet y tratar de entender mejor a los otomís, lo que han vivido desde la época de los mexicas, ¿no? Cómo fueron tratados desde los mexicas por los otros chichimecas y cómo han sido sojuzgados históricamente. Y más que sentir compasión y lástima por estos otomís, me obligué a entender por qué no tenían ese rasgo de orgullo de decirle no al hombre que le arrebataba la mercancía. Sencillamente se lo entregaba. Es un terreno muy difícil de cambiar. Son siglos de vida, pues, ¿no? Ellos se asumen de ese modo. Y sería muy necio de mi parte decir que son sojuzgados, que son colonizados, que son... Son. Y seguramente entre ellos habrá alguien que les haga ver que aquello es indigno como rasgo humano, el ser humillado por el otro por 3 pesos, ¿no? En ese sentido creo que es una tarea casi íntima, privada, asumir esa transformación en el trabajo. Y que por parte del antropólogo depende de muchos factores también, inclusive los de su etos, ¿no? Su preocupación más íntima por la vida y por su vida. No creo que haya una respuesta única a esta pregunta, me parece que hay respuestas múltiples y que según la experiencia de cada uno, será la respuesta, ¿no? No estoy totalmente consciente de ello, pero recuerdo las dificultades que yo tuve al llegar a la Ciudad de México, siendo muy joven, habiendo salido de mi aldea, y algunos años después de haber vivido ahí, 3, 4 años después de haber vivido en la Ciudad de México, mis amigos me decían, cuando yo intervenía, que volviese a repetir mi parlamento, porque no me entendían. El castellano que yo hablaba no era entendido. Según ellos era demasiado barroco. Y yo me sospeché en aquel momento que lo que sucedía es que yo hablaba un castellano con estructura en el zapoteco. Entonces las palabras se combinan de modo diferente, ¿no? Incluso son diferentes. Hasta que me vi obligado a aprender castellano. Y he sido muy cuidadoso en hablar el castellano desde entonces. Es más, hablo un castellano arcaizante, justamente por pasar de un código a otro, pues, para ser entendido, ¿no? Yo como antropólogo no necesité esa experiencia de campo porque la viví yo mismo, como un zapoteco que se trasladó del Istmo de Tehuantepec a la Ciudad de México, para inicialmente estudiar medicina, según yo, cuando era muy joven, después filosofía, y haber fracasado en filosofía, por supuesto. Nunca intenté estudiar medicina. Haber fracasado en filosofía y en pintura, porque quería ser pintor. Y al haber fracasado en filosofía, dije, pues antropología, seguramente. Como dato curioso, diré que el que más me impulsó, curiosamente, a estudiar antropología fue Franz Fanon, Los Condenados de la Tierra. Leí primero, de manera muy emocionada, el prólogo de Sartre, que es, como ustedes saben, muy combativo y muy llamador a la acción.
llené de entusiasmo y dije, esto hay que entender al colonizador, porque yo soy un colonizado. Y fue, era un motivo muy egoísta el mío y muy belicoso, entender al europeo, ¿no? Entender al colonizador. Dicho de manera muy sumaria, quizá fue este rencor el que me hizo, curiosamente, fue el rencor el que me hizo estudiar antropología. Pero fue la antropología la que cambió ese rencor por la idea de esperanza. Miren, se trata sencillamente de esto, ¿no? Mientras que para mis demás compañeros de formación era conocer al otro, para mí no era eso. Para mí mi otro era el de Nueva York del siglo XX, pues, ¿no? El de Tokio, el de Londres. Para mí ese era el otro, el nativo, porque yo era un nativo. Entonces yo no tuve nunca ese problema de entender a los indios, ¿no? Porque yo mismo me consideraba un indio. Y mi otro no era el otro de mis compañeros, ¿no? En ese sentido, al ser mi aprendizaje un poco diferente, por eso alego que el gran inspirador para mí fue Fanon, por su llamamiento a los condenados de la tierra a rebelarse, ¿no? A cambiar las cosas. Y eso era lo que quería en ese principio. Pero, y mencionaste, ya que mencionaste la palabra, para mí la reciprocidad no significaba igual que pudiera significar para el resto de mis compañeros. Para mí la reciprocidad estaba en otro lugar. En ese sentido, la reciprocidad era tratar de entender a esos otros que no eran los otros de mis compañeros, sino que eran aquellos otros a los que yo me dirigía ser porque ya estaba dejando de ser lo que era. Entonces tenía que establecer una reciprocidad entre esa otredad y yo mismo. Con ello comprobé una vez más que, como diría mi amado maestro Marcel Mauss, que es la reciprocidad fundamentalmente la que crea el ser humano y no otra cosa. Extrañamente, la reciprocidad solamente existe en nuestra especie. Y esa debería ser la primera sospecha de que acaso la reciprocidad haya contribuido justamente a crearnos como hombres. Porque ninguna otra especie es recíproca. Y acaso la reciprocidad sea una invención, pero es una invención formidable porque nos permitió ser lo que somos. La necesidad de cambiar, porque es la necesidad de intercambiar, ¿no? Me parece que la necesidad de aceptar que se vive en un mundo limitado y que para permitir el abatimiento de esos límites, ¿no? La caída de esos límites, solamente hay una manera de hacerlo, que es dar, la obligación de dar, la obligación de recibir, la obligación de devolver. Es decir, pararse frente al otro como frente a un espejo. Sentir que lo que se da al espejo, a la reflexión de uno, pues, ¿no? Que el otro no es sino uno, y que es un mero artificio que sea otro. ¿No? Es una mera necesidad táctica, porque estratégicamente todos somos uno. Así es como yo lo entiendo. Y que ese principio, el de la reciprocidad,
será el que garantice que seguimos siendo humanos y que es lo que debería de permitir que, entre otras cosas, algunos no quisieran aprovecharse de esa alteridad, que es la base de la reciprocidad. Me parece que es, con toda su sencillez, un concepto difícil de ser pensado y menos aún de ser practicado. Todo proyecto académico debería de tener como meta el alejar el carácter fantasmal de las relaciones. El carácter, es inevitable usar la palabra, ¿no?, fetichista de las relaciones. El carácter objetivador en el peor sentido del término, objetivizante, ¿no?, de las relaciones sociales. Algunos estudiantes se quedan muy extrañados cuando les digo que esto no es un mero objeto, una cosa, sino que es la condensación de relaciones sociales, ¿no? Aquí están presentes desde la madera con que se hizo el papel, pero esa transformación de la madera la hicieron humanos, no se hizo sola, ¿no? Y aquí están el trabajador y el patrón, el comerciante y el consumidor, la vida cotidiana y la vida extraordinaria en este objeto. Que los objetos no son objetos, ¿no?, son condensaciones de la vida, y que deben de tratar la vida como vida, no solamente como objetos, ¿no? Detrás de esto hay un esfuerzo, pues, una estrategia, un plan, una disposición de recursos, ¿no?, un orden, que finalmente, a pesar de todo, y en ello está incluida la rebeldía, se trata de crear pequeños órdenes que nos permitan vivir. Me parece que eso es lo que podría hacer la academia por sus asistentes. Hacerles comprender ese sentido de la vida que es humano, no cosa, ¿no? Y que, considerando el mundo humano, que tomen postura frente a ese humano. Actualmente estoy trabajando en un área que tiene que ver con la producción estética. Me parece que los hombres, las mujeres, expresan bajo formas muy diversas, bajo elementos muy diversos, una manera de situarse y de gozar el mundo. Con esto lo que quiero decir es que, por otro lado, la antropología últimamente se ha dedicado demasiado a las cuestiones, digámoslo así, materiales, ¿no? Vivienda, servicios, salud, pobreza. Un poco en el esquema de que esto es lo fundamental de la vida, y sin duda es lo fundamental. Pero el hombre se da lugar a sí mismo para la belleza. Nada más que las formas que busca quizás sean insospechadas. A sabiendas también de que hay mucha gente que le interesa por ese tipo de investigación,
descubro que ha sido descuidado el aspecto de la creación estética, del comportamiento estético, de la capacidad figurativa del hombre, de la invención imaginaria, ¿no? Y he preferido dedicar estos esfuerzos a tratar de entender ese comportamiento estético, esa capacidad imaginaria del hombre de crear universos, mundos dentro de este mundo. Como decía alguien, ¿no? Sí, hay otros mundos, pero están en este, ¿no? Me parece que hay que entender esos otros mundos en este. La magia, la poesía, la belleza, las armonías, el sonido, las construcciones de la luz. Y que no ha sido tarea vana, pues, de los hombres hacer todo este tipo de cosas. Me parece que los antropólogos hemos dejado la tarea a los historiadores del arte y a los filósofos. Me parece que es un terreno válido para nuestra reflexión y nuestra acción, porque podemos ver otras cosas que los historiadores del arte no ven, ni los filósofos tampoco. Es decir, toda disciplina es autorreferencial. Entonces, las mismas cosas que ven los historiadores del arte podríamos verlo de manera diferente y complementaria a los antropólogos. Por eso es por lo que apuesto ahora, ¿no? Estoy buscando una complementariedad con la historia del arte, con la estética, desde la antropología. Que persistan en su sueño, aunque estén equivocados. Que ya tendrán, puesto que tienen una larga vida por delante, ya tendrán tiempo de hacer los ajustes necesarios. Y que deben de vivir la experiencia. Que no están equivocados, aunque estén equivocados. Eso es lo que quisiera decir. Es decir, que cada uno de nosotros tiene un proyecto que se justifica, pues. Pero que hay que estar comprometidos con ese proyecto, ¿no?